Hola a todos, bienvenidos a Punto Chet. El día de hoy les traigo este video donde aprenderán a realizar estas mini virgencitas de Guadalupe que les sirven para un recordatorio, un detalle. En total miden 10 centímetros de alto y de ancho miden 6 centímetros. También les voy a enseñar por acá una manera de hacer un denario, pues solo con la crucecita, para que le den un detalle. Recuerden que acá en el canal está el paso a paso de cómo realizar estos mini denarios, por si lo quieren hacer, le da un detalle muy bonito. Aquí les quise enseñar dos colores. Normalmente la Guadalupe se hace en estos tonos, pero también me la piden así a veces. Entonces les enseño cómo hacerla con los ojitos cerrados, con los ojitos abiertos, para que elijan la que más les guste a ustedes y se acomoden. Estas virgencitas se pueden colocar de pie, miren. Y es un detalle muy bonito, quedan súper chiquiticas, tiernas. Recuerden que acá en el canal también está de cómo realizar la Virgen de Guadalupe de 22 centímetros. Y también coméntenme si les gustaría que les tuviera un tamaño mediano más o menos de 15 a 17 centímetros. Con este patrón de cuerpo pueden realizar la virgencita que ustedes quieran. Y también quiero que me comenten, porque tengo una idea de hacer un mini pesebre con este tamañito, o sea, un pesebre completo pero en este mini tamaño. Entonces coméntenme si les gustaría y qué virgencita les gustaría ver en este tamaño, ¿sí? Que me gustaría hacerla. Y bueno, miren, quedan súper lindas. No olviden seguirnos, suscribirse, comentar cualquier nueva idea que quieran para otro video, que los tomo muy en cuenta. Este era un video que me pedían hace rato, pero no había podido hacerlo, que era hacer virgencitas chiquiticas y de este tamaño, porque a veces se las piden así. Miren, terminado por la parte de atrás. Los materiales que van a necesitar son los hilos que quieran utilizar para el cuerpo base, para el manto color dorado. Este hilo es de 2 milímetros. Vamos a utilizar para todo el cuerpo, accesorios, todo, una aguja 2.0, o sea, del mismo tamaño del hilo del cuerpo y de todo. Para el cabello, miren, acá utilicé un café clarito, acá uno más oscuro. En el color de piel también, el que a ustedes les guste. Normalmente la Virgencita de Guadalupe viene un poquito morenita. Aquí la hice un poquito más oscura, acá un poquito más clara. Pues todo al gusto de ustedes y también como se las piden. Relleno, también vamos a necesitar un cartoncito o algo durito, un plástico o algo del tamaño de la base, para que se coloque de pie, ¿sí? Miren, que sea bien durito y sacar bien el tamaño, y no van a tener problema de que se coloque de pie. También silicona, tijeras, bueno, los materiales que utilizan normalmente para realizar amigurumis. Bueno, espero que este video les guste un montón. No olviden suscribirse, compartirlo. Cualquier duda, recuerden, en los comentarios yo los leo y todos los contesto. Vamos a iniciar con el color que hayan elegido para el cuerpo base. Entonces vamos a iniciar realizando un anillo mágico. Y adentro vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo. Y ahora, continuando con la vuelta número 2, vamos a realizar 6 aumentos. Es decir, en cada punto vamos a realizar 2 puntos. Al finalizar esta vuelta les debe quedar un total de 12 puntos. Para la vuelta número 3 vamos a realizar la secuencia de un punto y un aumento. Al finalizar esta vuelta les debe quedar un total de 18 puntos. Para la vuelta número 4 vamos a realizar la secuencia de 2 puntos y un aumento. Al finalizar esta vuelta les debe quedar un total de 24 puntos. Bueno, por aquí ya terminamos con lo que son los aumentos. Ahora vamos a continuar realizando una vuelta en blo, es decir, tomando la hebra trasera. Tomando solamente esta hebra, vamos a realizar una vuelta.
Miren, así es como les debe quedar esta vuelta. Esta que hicimos es la vuelta número 5. Ahora vamos a hacer la vuelta 6, 7, 8 y 9. Es decir, en total 4 vueltas de punto sobre punto. Recuerden que al finalizar esta vuelta les debe quedar los mismos 24 puntos. Por aquí ya finalicé la vuelta número 9 y ahora para la vuelta número 10 vamos a realizar la secuencia de 6 puntos y una disminución. Ya llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y realizamos la disminución. Vamos a hacer esto 2 veces más hasta volver al ganchito y al finalizar les debe quedar un total de 21 puntos. Aquí ya terminé la vuelta número 10 y ahora para la vuelta 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Es decir, vamos a hacer 6 vueltas de punto sobre punto. Entonces vamos a tejerla. Recuerden que les debe quedar los mismos 21 puntos. Voy a tejerlas y ya les muestro las últimas 2 vueltas que nos faltarían. Bueno, miren, por acá ya terminé lo que es la vuelta número 16. Así es como les debería ir quedando. Y aquí es el momento para colocar el círculo. Que si se saltaron la parte de los materiales, deben realizar un círculo en algún material que sea durito para que sea la base por la parte de adentro, ¿sí? Entonces miden aquí y según lo que mida, colocan, hacen el círculo. A mí me quedó de 3 centímetros, pero depende de la aguja que ustedes utilicen, el tipo de hilo, el grosor, pues esto puede aumentar o ser más pequeño. Entonces lo mejor es que ustedes tomen la medida y de ahí sacan el círculo, ¿sí? Entonces aquí lo vamos a ingresar. Y les recomiendo que, bueno, lo colocan ahí súper bien y les recomiendo que vayamos a rellenar ahí ese pedacito ya. Porque para la siguiente vuelta vamos a empezar ya con las disminuciones. Yo no voy a rellenar tanto para que no me vaya a incomodar, pero sí un poquito para que no, luego no sea tan difícil rellenar el fondo. Bueno, vamos a continuar con lo que sería la vuelta número 17 y ahí vamos a realizar un punto y una disminución 7 veces. Tengo ahí un punto, realizar la disminución y aquí se me quedó el marcador. Al finalizar esta vuelta les debe quedar un total de 14 puntos. Ya saben, un punto y una disminución hasta volver al ganchito. Por aquí ya terminé la vuelta 17, nos quedaron 14 puntos. Ahora para la vuelta número 18 vamos a realizar unos puntos extras. Y es que vamos a realizar un punto y una disminución 8 veces. ¿Por qué? Porque necesitamos que nos queden 6 puntos. Entonces para esta vuelta no utilicen marcador. Van a realizar un punto y una disminución 8 veces. Y al finalizar cuentan que les quede 6 puntos para iniciar la cabeza. Bueno, pero acá hago un paréntesis y es que antes de que completen, de que les quede acá los 6 puntos, rellenen para que luego no se les complique, ¿sí? O si tienen algo delgadito, pues se les hace más fácil como un palito o algo. Pero si no tienen, entonces rellenen antes de cerrar completamente, porque cuando ya queden 6 puntos, el huequito es muy chiquitico. Miren, por ejemplo acá me voy a ayudar de las tijeras para rellenar. ¿Sí? Para que nos quede bien rellenita esta parte y luego no quede muy endeble y luego no tengamos la manera de rellenarlo. ¿Listo? Entonces apóyense que les quede bien rellenito y cuando ya les quede bien rellenito, entonces sí vamos a continuar con la cabeza. Bueno, aquí ya vamos a cortar, ¿sí? Porque vamos a cambiar de color para iniciar con la cabeza. Entonces vamos a tomar el color que quieran utilizar para la cabeza. Voy a utilizar este color como cremita clarito. Van a soltar el último punto que tejieron, que fue la de una disminución. Y ese punto lo vamos a cerrar con el color piel, ¿sí? Para enganchar ahí el nuevo color. Y entonces para esta vuelta vamos a realizar un punto en cada punto. Bueno, esto como es pequeñito, pues sí lo voy a pasar directamente. Entonces, en este caso estaríamos hablando de la vuelta número 19, ¿sí?
Si no contamos que obviamente en la vuelta anterior hicimos una vuelta y media, vamos a dejar como si la vuelta pasada fue la 18, esta es la 19, ¿listo? Normalmente yo termino el cuerpo y me gusta empezar de T0 con la cabeza, pero como es tan chiquito vamos a continuar así, ¿listo? Entonces para esta vuelta van a ser un punto en cada punto en esos 6 punticos que nos quedaron. No olviden a medida de que van tejiendo ir escondiendo estas hebras y ya lo que sobra pues lo vamos a recortar. Bueno, para la vuelta número 20 vamos a realizar 6 aumentos, es decir, 2 puntos en cada punto. Y al finalizar esta vuelta les debe quedar un total de 12 puntos. Aquí es un poquito complicado porque quedó bien chiquitico. Pero vamos a, ya después de esta vuelta pues se nos va a volver a facilitar todo. Entonces vamos a hacer esos 6 aumentos. Listo, aquí ya me quedaron 12 puntos. Ahora vamos a realizar en la vuelta número 20, vamos a realizar 12 aumentos. Y al finalizar esa vuelta les debe quedar un total de 24 puntos. Y ya con esta vuelta terminaríamos lo que son los aumentos. Y vamos a iniciar ahorita con punto sobre punto. Por acá ya me quedaron mis 24 puntos. Les recomiendo que le hagan así para darle la formita bien plana. Y ahora para la vuelta 21, 22, 23, 24 y 25, es decir, vamos a hacer 5 vueltas de punto sobre punto. Vamos a tejerla. Recuerden que en todas las vueltas les debe quedar siempre 24 puntos porque no están ni aumentando ni disminuyendo. Y ya es a elección de ustedes si le quieren colocar o no ojitos, ¿sí? Voy a tejer y más o menos les voy a indicar dónde podrían colocar los ojitos, aunque esta virgencita que les voy a enseñar, pues la idea sería para hacerla bordándole los ojitos que sean cerrados. Entonces ya es al gusto de ustedes o como se las pidan. Entonces voy a tejer mis 5 vueltas y ya les muestro cómo queda. Bueno, en total fueron 6 vueltas, entonces ya terminé acá con la vuelta número 26 y ahora vamos a continuar con las disminuciones. Bueno, tomé la decisión de que esta virgencita que estoy haciendo le voy a colocar ojitos para que ustedes se den una idea de cómo se ve con ojitos, sin ojitos y en dónde los podrían ubicar. Sí, obviamente, pues, como yo estoy grabando este video, pero al principio, cuando les muestro, ya habrán visto la otra virgencita, ¿sí? Que va a ir sin ojitos y a esta le voy a colocar ojitos para que ustedes se den una idea. Estos ojitos son aproximadamente, voy a medirlos acá con ustedes para estar segura de lo que les digo, más o menos de 4 milímetros, ¿sí? Es el tamaño de estos ojitos. Pueden utilizar el tamaño que más les guste, pero si les gusta como se ve así, son de 4 milímetros. Para mostrarles la ubicación de donde yo los colocaría, y es que al finalizar la vuelta de punto sobre punto, contaría 1, 2, 3, y entre la vuelta 3 y 4, ahí ingresaría el primer ojito. Luego contaría 1, 2, 3, y en el cuarto punto ingresaría el otro ojito, ¿sí? Me parece que ahí sería una buena ubicación. No olviden colocarle la seguridad en la parte de atrás. Yo voy a realizar la otra vuelta y así se la coloco. Y bueno, así quedaría con ojitos. Al finalizar, pues les voy a mostrar cómo se borda la de sin ojitos y cómo se borda esta con ojitos. ¿Sí? Para hacerle unas pestañitas, aquí un vivito en blanco y la naricita. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a continuar con la siguiente vuelta que sería la número 27 y para esta vamos a realizar la secuencia de 2 puntos y una disminución. Esto lo vamos a hacer 6 veces hasta volver al ganchito y al finalizar esa vuelta les debe quedar un total de 18 puntos. Listo, miren, aquí ya le coloqué la seguridad a los ojitos y finalicé esta vuelta. Ahora para la vuelta número 28 vamos a realizar la secuencia de un punto y una disminución. Esto lo vamos a hacer 6 veces hasta volver al ganchito y al finalizar la vuelta les debe quedar un total de 12 puntos. Aquí en esta vuelta ya les estoy dando las indicaciones de lo que deben hacer porque pues como es tan pequeñito pues ya ustedes sabrán cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces ya saben, un punto, una disminución. 6 veces y les debe quedar 12 puntos. Y ya vamos a continuar para rellenar y cerrar la cabecita. Bueno, miren, aquí ya terminé la cabecita. Puede parecer de que quedó como muy alta la cabeza, pero es que recuerden que acá va el cabello y aquí va el manto. Entonces, pues eso ocupa un espacio. Y por eso me gusta hacer esta parte altica para tener bien el espacio del cabello y todo y que no nos moleste. Ahora, por este huequito, pues vamos a proceder a rellenar.
Lo principal es que revisen acá la parte del cuellito. Si les quedó bien, listo. Y si no, entonces les recomiendo que primero rellenen lo que falta del cuello con algún palito o algo, o una tijerita pequeña, ¿sí? Y ahí sí continúan con la cabecita. Entonces voy a rellenarla y ya seguimos para cerrarla. Que aquí pues vamos a realizar solamente disminuciones y luego con agujita vamos a cerrar. Listo, ya rellené la cabecita. Ahora vamos a continuar con esta que ya sería la última vuelta. Vamos a realizar 6 disminuciones. Y al finalizar entonces pues vamos a, con agujita lanera vamos a cerrar y a realizarle la naricita. Aquí ya voy a esperar, por aquí ya termino la última. Hago punto alisado, levanto cadenita, dejo larguito pues para poder hacer la naricita. Jalamos. Y con agujita lanera entonces vamos a pasar por cada una de las hebras que se ven por la parte de acá afuerita. De esta manera y así cerramos la cabecita. Pues aquí me gusta colocarle el dedito para que esta puntica se espiche. Ingresamos la agujita y vamos a realizarle una pequeña naricita. Entonces por la vuelta donde metieron los ojos no, sino por la siguiente. Voy a tomar un solo puntico porque pues es para que quede chiquita. Bueno, ahí sin decorarle los ojitos, la verdad es que se ve muy rara. A mí normalmente no me gusta dejarla así, me gusta decorarle aquí pues con pestañitas, con blanquito y con ruborcito. Entonces voy a buscar el hilo negro para bordar y ya les muestro cómo lo haré. Bueno, yo tengo este hilo que es bien delgadito, lo utilizo con doble hebra, pero igualmente no llega a medir 2 milímetros, sino un solo milímetro. Se los recomiendo pues porque el mismo con el que tejen la muñequita pues les va a quedar la verdad muy grande. Entonces vamos a introducirla cerca al ojito porque pues exactamente es complicado. Y la vamos a sacar a un ladito. Porque por acá. O sea, cuando están chiquitos se nos complica un poco, pero bueno, miren, algo así. Y paso para el otro ojito a hacer lo mismo. Aquí podemos tenerlo y jalar para que se quede ahí, igualmente acá. Miren, así. Eso es lo máximo porque como es tan chiquito, el ojito no nos permite pues crear mucha luz. Y ahora con un pedacito de blanco vamos a hacerle pues un huevito también debajo para que ilumine más la mirada. Todas esas cositas pequeñas hacen pues que se vea más bonito el amigurumi, más llamativo. Intentar meterlo más acá, sí. Sacarlo por acá. Igualmente lo empujo hacia arriba y jalo para que se quede ahí. Y bueno, si es a gusto de ustedes, para mí me gusta aplicarle tantico rubor en los cachetes. Parece que se ve más tiernita. Ya tomando como formita. Ya ahorita con el cabello pues se va a ver mucho más bonita. Vamos a continuar ahora con el cabello y voy a utilizar un tono, bueno, esa como es así
rosadita, voy a utilizar un café clarito, ¿sí? Diferente al que voy a utilizar con la rojita. Con la rojita, miren, voy a usar uno más fuertecito. Bueno, entonces con este, ¿qué van a hacer? Van a tomar la medida aproximadamente de esta manera, miren. ¿Sí? Que acá quede un poquito para poder pegarlo acá también, pero que quede acá. Y esa medida la van a doblar varias veces. En total yo la doblo 10 veces. Aquí llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahí corto. Lo dejo a un ladito, saco otro pedacito un poquito más larguito para hacer el nudo. Lo coloco así, traigo los mechones, miro más o menos la mitad, lo coloco sobre el otro, miren. Todo esto pues es de mirar porque realmente no sabría cómo explicarlo, pero miren, así. La idea es crear esto para cuando vayamos a pegar, entonces colocamos este acá. Aquí me gusta enrollarlo y pegarlo hacia allá, miren. ¿Sí ven? Todo esto lo vamos a dejar a un lado porque pues al final es que pegamos todas las cositas. Ahora vamos a continuar con los bracitos. Entonces vamos a volver nuevamente al color que utilizamos en el cuerpo base, que es este rosado, ¿sí? El que yo utilicé. Y vamos a realizar 5 puntos en un anillo mágico. 1, 2, 3, 4 y 5. Porque ya para hacerlo de 4 puntos, la verdad es que me parece muy difícil de tejer. Y vamos a hacer 9 vueltas adicionales aparte de esta. Entonces de la vuelta 2 a la 9 vamos a tejer un punto en cada punto, ¿sí? Acá tengan un poquito de paciencia porque obviamente quedó bien chiquito. Entonces vamos a tejerlas. Voy a tejerlas los dos bracitos y ya les muestro cómo les debería de quedar. Bueno, justo estoy por acá armando la virgencita roja que va con los ojitos cerrados. Entonces les voy a mostrar cómo los bordo, ¿sí? De esta manera pues es sencilla, pero queda pues bonita. Yo casi no soy de bordar los ojitos, normalmente utilizo de seguridad, pero pues esta virgencita que es tan chiquitica, me parece que el detalle pues bordado queda más bonito. Entonces, bueno, aquí está la naricita, sí, les voy a mostrar. Acá está la naricita, por acá salimos, nos vamos a un punto arriba de la nariz, en este caso fue acá, y en el caso de acá sería aquí. Entonces salimos por acá, miren. Y dos puntos más allá vamos a entrar, volvemos a salir por el mismo donde entramos, ¿sí? Y por eso lo vamos a pasar dos veces por el mismo lado, ¿sí? Y salimos nuevamente ahí. Para que quede más gruesito, porque esta parte pues sí es importante que quede gruesita. Ahora metemos aquí la aguja, ¿sí? Y van a subirlo hasta donde ustedes quieren, ¿sí? Más o menos ahí, y tienen que sostenerlo para que les quede curvo y no les vaya a quedar tan un pico, ¿sí? Entonces, bueno, ya cuando lo tienen, van a volver a ingresar por donde salieron y van a buscar la mitad, ¿sí? En este caso les voy acá a mostrar que es aquí. Tienen que atravesar la mitad de un punto para salir, miren. Ahí salimos. Bueno, no importa si vuelven a apretar esto, vamos a volverlos a soltar para que quede suelto lo justo donde queremos que quede, ¿sí? Voy a soltarlo otro poquito, ahí. Lo ponemos redondito donde queremos y vamos a pasar, estamos acá, vamos a pasar por encima y volvemos a salir por donde entramos. Entramos por donde salimos, perdón, y miren, de esta manera les queda. Voy a apretar otro poquito. La idea es acomodarlo hasta que les quede pues como ustedes quieren, ¿sí? Pero la verdad es que como yo normalmente no bordo ojitos, se me hace un poquito más complicado. Bueno, ahora le voy a hacer aquí una pestañita, entonces ingreso donde terminamos y lo saco por acá, lo meto por acá, perdón,
y lo saco por aquí arribita para generar ahí una pestañita y aquí la otra. Mire, de esta manera. Aquí me gusta cortarla grandecita porque como no hacemos nudo, y esto yo lo pego con silicona acá atrás así para generar más resistencia y que esto no se vaya a salir tan fácil. Miren, aquí les hago spoiler. Le falta el cabello. Bueno, nosotros vamos a continuar con la que es esta, la que estamos haciendo en este video. Y bueno, miren, les muestro que yo ya terminé por acá los bracitos. Me salté esa parte de mostrarles que ya los terminé. Y ahora vamos a hacer la manita. Que si han visto videos anteriores, yo no las hago con anillo mágico, o sea, de 6 puntos ni nada, porque quedaría muy grande para este bracito tan chiquito. Entonces yo la hago de esta manera, miren. Luego le hago chorrito y aquí la meto con un poquito de silicona. Entonces les voy a mostrar cómo la hago, la verdad es muy fácil. Toman el color piel, hacen un anillo mágico y en el anillo mágico van a hacer un solo punto. Sí, miren, hago un punto. Luego hacen un punto deslizado, levantan una cadena y cortan. Aprietan, cierran el anillo muy bien. Y por aquí cortamos el excedente. Y ya, queda la manita. Esta es la manera en que yo la hago. Luego, como les decía, miren, meto aquí la punta de la silicona para abrir el bracito. Ahí le aplico silicona y meto la manita. Esto lo vamos a hacer ahorita cuando ya armemos todo. Y así queda. Si a ustedes no les gusta esta manera, entonces pueden enganchar acá el color piel, hacer unas dos vueltas y luego cerrar con aguja lanera y les va a quedar una formita como manita. Sí, ya es al gusto de ustedes. Si no les gusta utilizar silicona o algo así. Y recuerden que pues los brazos, si quieren coser, deben dejar acá hebra larga al iniciar. Bueno, con todo el cabello, todo lo que quieran coser, deben dejar hebra larga siempre. Aunque la verdad en este caso de amigurumi me gusta aplicar silicona para pegar las cosas. Bueno, ya tenemos el cabello, tenemos los brazos, las manos. Vamos a continuar con el manto. Por acá les muestro el de color verde, me falta cortarle los excedentes. Aquí el color se ve más opaco, pero es un verde más. Pero, miren, este es el color. Con esta luz sí se ve bien el color que es un verde oscurito para la Virgen Roja. Y para esta, normalmente cuando me la piden con este azul. Entonces, vamos a hacerlo con este azul. Todo lo estamos haciendo con la misma aguja, que es una número 2. El cuerpo, los accesorios, todo va a ser con la misma aguja, ¿listo? Entonces vamos a iniciar con el manto. Bueno, decidí cambiar la luz, la voy a dejar amarilla. Me parece que los colores se ven mejor como son en la vida real. Este azul se ve tal cual como está acá. Y bueno, vamos a iniciar con el manto. En este caso, pues trabajando con este color porque es para esta virgencita. Vamos a levantar 50 cadenas. Entonces hacemos un punto deslizado y vamos a levantar 50 cadenas. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5 y continúan así hasta que tengan 50. Bueno, miren, por acá tengo ya las 50 cadenas. Ahora vamos a trabajar dos vueltas de media vareta, ¿sí? No vamos a levantar más cadenas, simplemente nos saltamos dos y en la tercera vamos a realizar el primer punto. Y vamos a tejer 48 y nuevamente 48 porque son dos vueltas, ¿listo? Dos vueltas de punto sobre punto. Entonces voy a tejer las dos vueltas y ya volvemos porque empezamos con las disminuciones. Todo el manto lo vamos a trabajar en media vareta y la última vuelta es la única que cambia a punto alto. De resto, todo es en media vareta, ¿listo? Para que no se vayan a confundir. A esta le llamo media vareta o medio punto alto. La verdad, yo escuché en un video media vareta y desde ahí se me quedó y la verdad lo llamo así. Entonces vamos a hacer dos vuelticas y ya les muestro con qué continuamos. Bueno, por acá yo ya terminé las dos vueltas y continuando con la vuelta que sería la número 3, recuerden siempre levantamos dos cadenas, giramos, vamos a realizar 20 puntos y 4 disminuciones. Esto lo voy a hacer con ustedes. Entonces 1, 2, 3, 4,
Enredé. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Bueno, acá al finalizar la 20, los 20 puntos, vamos a realizar 4 disminuciones. Entonces, tomamos las dos hebras delanteras, recuerden, y hacemos el punto como normalmente lo haríamos. Acá llevo 1, 2, 3 y 4. Listo. Bueno, quiero aclararles algo porque es que esta vuelta es muy importante. Y es que tienen que darse de cuenta de que al tejer agarren el punto que como tal es el que se ve acá arriba, ¿sí? No vayan a agarrar estas hebras por este lado, porque esta hebra que queda acá es la que vamos a necesitar, ¿sí? Miren, todas estas hebras para realizarle este contorno al manto, ¿sí? Que es el resplandor. Entonces, eso es muy importante, bueno, que cuando tejan agarren el punto así, derecho. Sí, de pronto no lo vayan a agarrar así de lado. Y no, esta pues sobre todo es la vuelta más importante, porque en esta vuelta es en que vamos a hacer el resplandor, ¿sí? O sea, en la vuelta que queda entre la que estamos haciendo y la anterior, que es entre la 2 y la 3, esas hebras que quedaron ahí es donde vamos a hacer el resplandor, ¿listo? Bueno, después de hacer las 4 disminuciones continúan con 20 puntos, ¿listo? Para hasta el final, y ya continuamos con la vuelta que sería la número 4. Bueno, esa vuelta que acabamos de hacer es la vuelta número 3. Olvidé decirles que les debió quedar 44 puntos, por lo que acá hicimos 4 disminuciones. De aquí en adelante les voy a dar las indicaciones de lo que vamos a hacer para que no sea tedioso para ustedes que yo esté pues 20 puntos y luego no. Entonces les voy a indicar qué deben hacer. Algo que me preguntan bastante en los comentarios, en muchos videos me han puesto de que, por ejemplo, están haciendo un manto y terminaron acá y empiezan a contar y resulta que les falta un punto o les sobra un punto. No se preocupen, si es uno o dos puntos, no se preocupen, no van a desbaratar todo, no. No es necesario, realmente por un punto, dos puntos en un manto, eso no va a afectar en nada, ¿sí? Ya obviamente de ahí en adelante pues tengan cuidado, porque si en todas las vueltas se empiezan a saltar puntos o algo, pues ahí sí, pues obviamente va a cambiar el resultado. Pero el resto no se preocupen por eso, ¿listo? Bueno, vamos a continuar con la siguiente vuelta, que sería la número 4. Entonces en esa vuelta hacen 20 puntos, 2 disminuciones y 20 puntos. Y al finalizar esa vuelta les debe quedar un total de 42 puntos. Entonces voy a realizarla y continuamos con la siguiente. Listo, miren, por acá ya terminé la vuelta número 4 y deben quedar 42 puntos. Ahora para la vuelta número 5 van a realizar 18 puntos, 2 disminuciones y 18 puntos. Al finalizar esa vuelta les debe quedar un total de 40 puntos. Entonces igualmente voy a hacerla y ya les muestro, nos faltaría una sola vuelta más, que recuerden que la siguiente la vamos a hacer en punto alto. ¿Listo? Entonces voy a hacer esa vuelta número 5 y ya les muestro con qué continuamos. Listo, miren, ya terminé la vuelta número 5 y ahora para la vuelta número 6 vamos a levantar 3 cadenas porque vamos a trabajar en punto alto. Entonces les voy a dar la indicación. Van a realizar 16 puntos altos, 4 disminuciones y 16 puntos altos. ¿Listo? Vamos a hacer esa vuelta. Al finalizar les tiene que quedar 36 puntos. Voy a hacerla y ya les explico cómo vamos a cerrar el manto. ¿Listo? Para que les quede más bonito y prolijo, porque yo lo hago de la siguiente manera. Esta punta que es donde empezamos, yo la coloco siempre, ¿sí? Colocando así la virgencita. Y que bueno, si nosotros lo miramos, esta es la izquierda, ¿cierto? Pero pues de la virgencita sería la derecha. Bueno, yo mirándolo, ¿sí? Esta es la izquierda. Entonces, así es que debe quedar, ¿sí? Porque al contrario, no sé, casi no sé si ven como que se tiende a deformar un poco, entonces no sé. A mí me gusta que siempre esta puntica quede para este lado, ¿sí? Miren, así. Entonces, como queda así,
para cerrarlo hay que voltearlo. Entonces, bueno, vamos a continuar paso a paso. Voy a hacer esa vuelta y ya les muestro cómo vamos a cerrar. Bueno, miren, aquí ya terminé la vuelta número 5, les debe quedar 36 puntos y ahora sí les voy a explicar la manera de cerrar. Entonces, buscan primero el derecho, ¿sí? Este es el derecho, ¿sí? Y ahora lo que yo hago es que lo voy a voltear, ¿sí? Porque vamos a cerrarlo al revés. Entonces lo van a voltear de tal manera de que esto quede para este lado. Y van a ingresar, entonces miren, les muestro. Las hebras que vamos a utilizar en este caso, si lo estamos mirando de para allá, son las delanteras, que son las que están acá, ¿sí? Y igualmente por el otro lado, pues las que se ven acá en la parte de afuera, ¿sí? Todas las que se ven en la parte de afuera. Entonces voy a pasar esta hebrita de acá, la voy a pasar para el otro lado, ¿sí? Levanto una cadena para iniciar, entonces tomo una de acá y realizo un punto bajo. Continúo, tomo una delantera acá, una delantera del otro lado y punto. Una delantera acá y punto, ¿sí? Y así lo van a hacer hasta cerrar todo. Vamos a cerrarlo para mostrarles por qué lo hago de esta manera. Solo tomando la hebra delantera, y es que nos da un mejor terminado porque cuando lo volteemos se va a ver más bonito. Ay, espero que me estuvieran escuchando bien porque tenía prendido el ventilador, se me olvidó apagarlo. Bueno, listo, miren, por acá ya estoy haciendo el último punto y cuando termine levanta una cadena para cerrar eso. Cortamos. Y ahora sí van a voltear el tejido, ¿sí? Y miren, me gusta porque acá queda tan bonito, no sé, me gusta de que quede así. Y miren, así es como debe quedar, este es el derecho. Ahora vamos a continuar a hacerle un borde. Igualmente les voy a indicar lo que van a hacer. Entonces, realizan punto deslizado y lo van a enganchar en algún lado, ¿sí? Vamos por acá. Levantan una cadenita y van a empezar a hacer puntos bajos, ¿sí? Por todo el contorno, por todo el contorno. Yo les voy a dar una idea más o menos cuántos puntos les debe quedar, pero pues esto no es exacto, ¿sí? Que les quede, pues no importa si no les queda idéntico, si le falta dos puntos, si le salieron más, no importa. Pero sí que no quede ni demasiado apretado, sino en cada hebra que vayan encontrando vayan haciendo un punto, ¿sí? Y ya acá pues es más sencillo porque las hebras pues se reconocen muy bien, ¿sí? Miren. Entonces les indico. En la parte de acá abajo me quedaron 18 puntos, sin contar las esquineras, ¿sí? Porque en las esquineras, esta cámara está desenfocada, en los huequitos esquineros realicé 3 puntos en cada huequito. Entonces realizamos 18, 3 puntos acá, en todo este contorno me salieron 48 puntos. Y aquí en la última hebra realicé nuevamente 3 puntos seguidos, ¿sí? Ahí mismo hacen 3 puntos y continúan hasta acá, ¿sí? Pues yo normalmente hago lo siguiente, hago, como me gusta que empezar acá en la mitad, donde cerramos, hago 9 y 9 cuando finalizo, ¿sí? Entonces 9, 3 puntos en este mismo huequito de la esquina, 48 puntos, 3 puntos en el mismo huequito acá y 9 puntos, ¿sí? Háganlo de esa manera, más o menos que les quede parecido, no hay problema, como les digo, si le falta uno o dos puntos, no se estresen porque no va a alterar en nada, ¿sí? Ya altera, si usted de pronto lo hace muy apretado, pues esto se les va a recoger, ¿sí? Entonces, no, la idea es que en cada hebrita que encuentren, hagan un punto. Voy yo a hacerle el contorno de puntos bajos y ya les muestro cómo queda, cómo me queda a mí, ¿sí? Y luego vamos a continuar a hacerle esta parte dorada. Me acabo de dar cuenta que no estaba grabando absolutamente nada. Bueno, les hago acá una pausa en el video porque me di cuenta que no estaba grabando la cámara y tampoco se grabó la parte del borde. Estábamos en que hicimos todo un borde con puntos bajos en color azul. Y ahora debían enganchar el color dorado y realizar por todo el contorno nuevamente, pero puntos deslizados solamente tomando la hebra trasera. Aquí en el clip que les pausé, pueden notar que se ve la hebra delantera suelta y que solo se tomó la trasera. ¿Listo? Entonces solamente van a tomar una hebra,
para realizar puntos deslizados por todo el contorno. Les decía, empecé con un punto deslizado y vamos a trabajar de la siguiente manera. Bueno, ya que estamos acá, les voy a enseñar aún mejor para que sepan por dónde es que tienen que ingresar la aguja. Entonces les comentaba que acá, entre la vuelta 2 y la 3, nos quedaron estas cadenas, pero en estas cadenas está una cadena y una cadena entre la mitad de ellas que se coge como de lado, ¿sí? No, nosotros vamos a tomar solamente las cadenas que están metiendo la aguja derecha. Entonces ustedes van a hacer lo siguiente, meten la aguja y si quieren ábranlas para que sepan por dónde tienen que hacerlo. Miren, si ven que ustedes metan la aguja derecho y se abra, esa es por donde vamos a trabajar. ¿Listo? Que ustedes metan la aguja y saquen. En estas hebras que están entre estas, no. ¿Listo? No, sino las más grandes, las que están más visibles y se ven de frente. ¿Listo? Entonces les decía, vamos a trabajar de la siguiente manera. Cuando inicien van a iniciar con un punto deslizado, ¿cierto? Entonces en la siguiente cadena van a realizar 1, 2 y 3 medias varetas en una misma cadena. En la siguiente cadena realizan punto deslizado y repiten el mismo procedimiento. En la siguiente cadena, 3 medias varetas en una misma cadena. En la siguiente cadena, punto deslizado. Listo, esto lo vamos a trabajar por todo el contorno. Vuelvo y les explico por acá, por este lado, para que sepan. Miren, ustedes acá se pueden confundir un poquito por lo que les decía, que quedan unas hebras de lado y unas de frente. Entonces las que van a trabajar son, miren, las que ustedes metan la aguja y jalen y sean las más grandes, ¿sí? Es que acá en la cámara no se logra identificar muy bien, pero acá hay unas, miren, unas de lado, ¿sí? Esas no las van a tomar porque entonces les quedarían muchos y les va a quedar muy pegadito y se va a ver feo, ¿sí? La idea es que salgan las que son. Entonces van a trabajar esto mismo por todo el contorno. ¿Listo? Ya saben, 1, 2, 3 medias varetas en un mismo punto, punto deslizado en la siguiente. Voy a terminarlo y yo creo que ya vamos a continuar a armar la virgencita porque ya no falta ninguna parte más. Bueno, vamos a empezar a armar la virgencita ahora sí. Por aquí ya puse a calentar la silicona. Yo lo hago con silicona caliente, ustedes háganlo pues con lo que más les guste. Si les gusta coser, entonces dejen hebra larga todo. O también con silicona fría, aunque la verdad a mí me parece que se me dificulta mucho porque ustedes deben pues tener ahí mucho tiempo hasta que no se seque, entonces me parece más cansón. Bueno, lo primero, el cabello. Sí, bueno, perdón, lo primero, todas estas hebritas que quedaron de haber hecho el diseñito de los ojos, los pego acá a la cabeza para que queden más fijos. Y normalmente esto se debería hacer pues por dentro, amarrarlo, hacerle un nudito para que quede seguro por dentro, pero como es tan chiquita la cabeza, pues me parecía muy complicado. En cambio así pues ustedes lo pegan y queda ahí como fijo. Bueno, se me ha calentado la silicona. Listo, ya tengo caliente la silicona. Entonces lo primero es todas estas hebritas. Miren, yo le aplico así tantica silicona y luego las aplasto. Y ya quedan ahí pegaditas. Continuando con el cabello, entonces vamos a pegarlo por acá. Yo primero ubico la mitad, sí, que sería como ahí. Pego la mitad del cabello, pues es donde lo amarramos, ¿cierto? Ahí. Lo pegamos. Vamos a darle unas vuelticas. No sé, me gusta que le da como un estilo más bonito al cabello dándole unas vuelticas que pegarlo recto. Y luego lo tienen ahí y acá igualmente, miren, le aplico así silicona y lo voy aplastando con la misma punta. Se la podemos recortar. Miren, porque si lo colocan liso, pues también se puede, miren. Pero a mí en lo personal me gusta más así. Entonces le doy una vueltica nomás y lo coloco acá y lo vamos a pegar. No sé si la cámara está muy cerca, pero se le está dificultando un montón enfocar. Dejarla ahí, a ver. Shh.
Y ahora yo lo bajo acá tantico, miren, y aquí le aplico un poquitico, luego lo subo para que se quede ahí fijo. Hago lo mismo al otro lado, lo bajo, aplico un poquito de silicona y vuelvo y lo subo. Listo, miren, ya queda pegadito el cabello, muy fijo. Aquí, miren, es muy importante para que esto no se mueva, porque si se mueve, pues se viene hacia los ojos y la idea es que se quede ahí. Vamos a continuar con los brazos. Yo voy a esconder las hebras porque no las he escondido. La idea es pasarlas así por entre los puntos y ya. Y la saco por acá. Y luego estas hebras las voy a recortar. Y yo lo que hago es que en este huequito meto, trato de meter la punta para abrirlo un poquito, miren, así. Miren. Y ahí aplico silicona. Tomo una manita, le hago así y la meto. Obviamente que quede la donde recortaron para adentro, ¿no? Y la meto así. Miren. Queda súper chiquitico. Hacemos lo mismo con el otro. Listo. Está como muy subida la luz y no deja identificar bien. Bueno, por acá aplastamos acá arriba los bracitos un poquito para poder pegarlos al cuerpo. Lo que yo hago es guiarme donde termina el ojo, bajo acá, para que nos va a quedar lo más derechito posible. Entonces primero los pegamos así, sosteniéndolo. Ahora al otro lado. Ya pues con la práctica a ustedes pues se les va a hacer mucho más fácil, ¿sí? Y lo vamos a sostener ahí hasta que quede bien pegado. Es mientras la silicona se enfría. Estas virgencitas es un regalo ideal, así como para un detallito, como para un recordatorio, no sé. Me parecen muy tiernas, muy bonitas y son la verdad muy rápidas de hacer y muy fáciles. Lo que pasa es que pues, yo acá trato en el video de explicarles mucho y todo para que pues no haya quedar nada como incompleto. Y ahora las manitas, normalmente yo las ponía así, pero ahora me gusta ponerlas más así. Entonces marcamos donde queda la mitad. Voy a colocar acá silicona y arrastro el bracito, el otro. Esta manera, así. Y con un alfiler, vamos a ponerlo ahí tantico para que lo sostenga hasta que se enfríe. Mire, qué lindo está quedando. Bueno, dejémosle un ladito y vamos a continuar acá con el manto. Vamos a guardar todas las hebras hacia la parte de adentro. Mire, así. Y esta de acá también la escondemos acá hacia adentro para recortarlas un poquito y pegarlas. A mí la verdad me gusta más que dejarlas ahí, porque bueno, acá digamos la escondimos, pero de todas formas me gusta pegarla por dentro para que quede más segura aún. Aquí también y por acá. Listo. Igual dejamos secar para colocárselo a la virgencita. Recuerden que en un video anterior yo les enseñé a hacer los denarios chiquiticos para que se lo puedan colocar a la virgencita, ¿sí? Lo voy a mostrar por acá. Yo tengo que hacerlo porque lo tengo hecho. Miren, voy a utilizar esta cruz que es súper chiquitica.
Ah, es más, en este video les voy a enseñar otra manera, por si no consiguen todas las pepitas que necesitan para eso. Yo creo que una crucecita sí la pueden conseguir así chiquitica. Entonces, les voy a enseñar una manera de hacerle algún detalle acá sin necesidad de pepitas ni nada, por si no las consiguen, ¿sí? Por si no pueden hacer todo el denario. Entonces, vamos a hacerlo en este video de esa manera para que aprendan algo nuevo, por si no consiguen, porque en los comentarios me decían que no sabían. Pues acá nosotros le decimos cacharrería, que es donde venden todo como pepitas, cositas así para hacer todo eso, pero muchos me comentaron que no los conseguían, entonces, o me escribieron a Instagram que no los conseguían. Entonces les voy a enseñar otra manera. Lo importante es que consigan pues algo así. La verdad es que esto le da un detalle muy bonito, ¿sí? Sobre todo en color dorado, plateado. Esta es súper chiquitica, miren. ¿Cuánto me dirá? ¿Qué les digo? Así, midiéndola así, mide más o menos un poquito más del centímetro. Y de lado, casi el centímetro también. Es casi un centímetro por un centímetro, sin contar esta argollita, ¿no? Entonces es súper mini, miren. Es súper chiquitica, ni se ve. Pero sí le da un detalle tan lindo, miren. Entonces, bueno. Ya, ahora vamos a colocarle el manto. ¿Cómo le colocamos el manto? Pues vuelvo y les digo, a mí me gusta estirarlo, como jalarlo, para que a la hora de colocar pues no sea difícil. Partimos por acá para saber cuál es la mitad, y esa mitad es la que va a ir acá en esta rajita. Listo, para que les quede prolijo. Así. Cuando ya ubiquen la mitad, vamos a ubicar la parte de acá. Si quiere, ayúdense de alfileres para que sepan dónde lo van a pegar, y luego si lo pegan, ¿sí? Para que no les vaya a quedar feo o torcido o algo. Bueno, voy a ubicarlo yo y les muestro a ver cómo lo podemos dejar. Bueno, yo creo que ahí está como bien. Miren. Ay, sí, quedó linda. Ahí, yo lo voy a dejar ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es que acá vamos a levantar para pegar primeramente acá en la parte del cabello, ¿sí? Entonces, yo aplico silicona de esta manera, miren. Y lo pego. Mucho cuidadito, lo pegamos. Y ya ubicada la parte de la cabeza, pues yo lo abajo, va a ser mucho más fácil, ¿sí? Aquí en la parte de atrás les recomiendo que le apliquen silicona y lo suban, para que no se arrastre el manto, porque queda un poquitico largo, un poquitico. Para que la virgencita se pueda parar, no debe quedar el manto más largo que la virgen. Entonces lo pegan ahí al borde, miren. ¿Sí? Que se vea, vea, que se vea esto, para que se pueda parar bien. Y ahora sí vamos a pegar este contornito acá. Entonces lo sostenemos, aplicamos poquita silicona solo al borde, la pegamos, sostenemos un poquito, pegamos el otro lado. Miren, qué tan linda, y es súper chiquitica, me encanta. Ahora les voy a enseñar lo que les iba a decir. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tomar un hilo de coser más delgadito que encuentren. Encuentran blanco, negro, el que tengan. Yo acá tengo negro para mostrarles solamente. O si tienen el nylon, que es el que utilizamos para hacer los denarios, también, que es transparente. Mírenlo por acá. Bueno, voy a enseñarles con este, que la verdad pues queda más bonito porque es transparente y no se ve, miren. Entonces, esto es nylon, ¿sí? O con un hilo, con lo que tengan lo pueden hacer. La verdad le da un detalle muy bonito, sobre todo si consiguen esta crucecita. Entonces van a entrar por, siempre todas las crucecitas de esas traen este huequito. Van a entrar y van a hacerle un nudo así, ¿sí?
Luego la suben, suben el nylon, el hilo, lo que tengan. Y el según el largor que lo quieran dejar. O menos ahí. Entonces por ahí le hacen un nudito. Y recortan. Le aplico aquí tantica silicona para pegarlo. Miren, sé que le da un detalle muy coqueto, muy bonito. A mí me gusta también pasarle por acá la pistola para retirar como el excedente. Ahí la pueden jalar y sostenerla mientras se enfría súper, súper bien para que les quede muy bien pegadita. Y miren, qué linda, le da un toque, la verdad, muy hermoso. La rojita sí voy a unir todas las partes. Y le voy a colocar denario para que vean cómo se ve así solita con denario. Lo que consigan, pero miren que ustedes pueden solucionar con lo que tengan, ¿sí? Si no consiguen las pepitas, como les decía, miren, las pepitas vienen así. Vienen unos collares súper largos así, son perlitas y traen huequito por donde uno puede pasar el nylon, ¿sí? Pero igual si no las consiguen, miren, de esta manera consigan las crucecitas, se la colocan y le da un toque muy lindo. Voy a armar la otra y ya les muestro cómo queda todo al final. Bueno, miren, por acá ya tengo el mini denario. Recuerden que acá en el canal está el video de cómo realizarlo. Lo único que cambia es la cantidad de pepitas que le quieran colocar. Y voy a abrir acá un poquito los brazos porque lo voy a colocar entre los bracitos. Y listo, miren, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado un montón. No olviden suscribirse, darle like y compartir este video. Espero me hayan entendido todo. Cualquier duda recuerden dejarla en los comentarios. Este era un video que me habían pedido ya en algunas ocasiones, que querían la Virgencita de Guadalupe más pequeña. Acá en el canal ya hay una de 22 centímetros. También quiero hacer una que es de 15 centímetros, porque esta Virgencita en total quedó midiendo 10 centímetros, ¿sí? Quiero hacerles una que quede más o menos de 15-17 centímetros, que es mediana. Y bueno, ya tendríamos los tres tamaños para que ustedes las hagan pues como se las piden. Los colores también adecúenlos a como ustedes les guste. También, miren, a veces me la piden así, súper clarita, con un verde clarito. Yo sé que el color original de la Guadalupe es así, pero así me la piden a veces para recordatorios de primeras comuniones, de bautizos, de cositas así. Entonces, bueno, recuerden que en Instagram me pueden mandar fotitos de sus proyectos, de cómo les quedan, aparecemos como @.chet. Y acá en la cajita de descripción les voy a dejar también el canal de WhatsApp, donde comparto los links de los videos que voy subiendo. Les voy a recompartir de nuevo el del denario, para que lo aprendan a hacer. Miren que le da un detalle muy lindo a la Virgencita, y que lo pueden, lo mejor es que lo pueden hacer al tamaño que ustedes quieran, porque es muy difícil conseguirlos tan chiquiticos, vienen muy grandes, y yo bregaba mucho y dije, no, debe haber alguna manera, y la verdad es que es súper sencilla. Y bueno, al gusto de ustedes también está en que si les gusta sin ojitos, con ojitos, cerrados, abiertos, como ustedes quieran. Y bueno, nos vemos en un próximo video.